Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior. Y bueno, pues como ya vi el título del video, hoy vamos a hacerle review al segundo cambio de ropa de Luna Madison. Que ya tengo otros dos pendientes, pero el de ella me llama la atención más que nada porque el outfit que tiene pues es el que vi en la serie de Rainbow High. Y pues bueno, acá está Luna, ya le lavé el cabello y la verdad es que está hermoso, me encantó. No le quise hacer las ondas muy marcadas y aún así pues así me gusta. Pero pues bueno, este es el outfit que originalmente tiene. Y pues ahora sí vamos a ver qué tal. No sé si se lo voy a dejar puesto o le vuelvo a poner original, pero ya ahorita vemos con su ropa a ver qué tal. Pues nada, nomás les quería mostrar que ya le lavé el cabello, pero pues bueno, ahora sí vámonos al outfit. Que bueno, en este caso con Rainbow High, pues ya a la fecha ya no existen estos cambios de ropa, que pues bueno, pues así vienen. Ahorita me voy dando cuenta que es un vestido, la verdad pensaba que era una falda así nomás, pero pues bueno, acá vienen, así que sin más preámbulo, vamos a sacarlo de la caja. Bueno, lo primero que tenemos acá es el vestido, que la verdad es que está muy bonito, muy sencillo, pero está muy bien hecho. Me gusta el detalle aquí de los botones y lo que me encanta es como que los hilos que están en la parte de acá, que tienen como tipo brillitos. La verdad es que este vestido en la noche, la verdad es que se va a ver con ganas. Y en cuestión de ropa, cuando hacen algo sencillo, la verdad es que lo hacen muy bien. Aquí están los tacones, que ahorita me acabo de dar cuenta que tienen shadow en lo que es en la parte de acá. Igual están sencillos, pero están con ganas, tienen detalles muy padres. Con este me entró la duda de que si le dejo los calcetines o se los tengo que quitar, pero creo que se los voy a quitar. Ahora no sé qué voy a hacer con estos, o sea, no sé si ponérselo con todo y calcetines, pero pues ahorita vemos qué hacemos. Y lo que es mi pieza favorita es su chaqueta, que válgame Dios, está con ganas. Lo que es todo lo plateado, la verdad es que está con ganas, simula ser como tipo cuero las mangas, o sea, está con ganas, tiene detalles como tipo el zipper que está en la parte de acá que no sirve, pero digo, ahí está el detalle, este de la hebilla, que sí es de velcro igual que el vestido, pero lo que me encantaron fueron las mangas, que la verdad simula ser cuero. Simplemente un concepto muy, muy, pero muy bien logrado. Así que pues ahorita vamos a ponerse la muñeca y ahorita les digo acá bien, bien las opiniones acá. Y pues bueno, acá está la muñeca ya con su segundo outfit, que la neta, ahora entiendo por qué no me gusta hacer estos videos, porque neta con esas muñecas batallo demasiado. Que miren, el poner el vestido y los zapatos, créanme que lo hice de volada, pero esta chamarra, o sea, las mentadas uñas postizas, que miren, no son tan largas, estorban demasiado. Sobre todo para meterlo, o sea, esto de aquí, no, o sea, está súper incómodo. O sea, la neta, créanme que lo que odio en esta, créanme que lo que no quiero volver a usar es la chamarra, porque no, demasiado incómoda. Y miren, como les digo, la muñeca tiene uñas postizas, pero no son tan largas como de otras Rainbow High. O sea, no quiero. Creo que probablemente solo usaría el vestido, porque el vestido hermoso, o sea, el vestido la verdad es que sí me gustó más así con los tacones, pero neta no, la chamarra simplemente no. O sea, por más detalles que tenga, detalles de aquí, o sea, simplemente no, pero muy incómoda de poner y difícil, bueno, en mi caso, o sea, no. O sea, primero le quise poner la chamarra, pero adivinen que cuando ya estaba así para lucharlo, me di cuenta que no le puse el vestido y yo de que, ay, otra vez, y ahora sí que, ahora sí le puse el vestido y ahora sí la chamarra y la misma historia. Más que nada porque la mano se atora en lo que es aquí en la parte de la manga y simplemente no, o sea, por eso yo ya, ahora sí que yo ya no le cambio la ropa a mis muñecas, ni aunque fueran Barbies, o sea, no les cambio la ropa. Y con esta muñeca pues me vuelvo a recordar el por qué no lo hago. De hecho, sin la chamarra, en lo personal a mí me gusta más, pero pues digo, se la puse para que ustedes vieran tal cual y les digo, pues está bonito, o sea, pero la chamarra muy preciosa, muy bonitos detalles, pero en mi caso no, para mí no es para nada funcional. Y como ya se dieron cuenta, pues sí le terminé quitando las calcetas y fíjense que me gustó así. Y pues bueno, pues hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Por favor, déjenme saber acá en comentarios qué opinan de pues del outfit de la muñeca. Ya si no han visto el video donde le hago el review de una, si también se los voy a poner a algún lado de la pantalla, por favor suscríbanse, dejen un like y nos vemos en otro video. Chao.